why the Bundesliga is one of the most exciting leagues around the globe. Götze's pass in here. It's Rafael Barrio against his former club. Wouldn't you just know it? Passing around. This is Choupo-Moting. He slid it in. Okobo slipped and gifted a goal to Union Berlin. It is a disaster for the goalkeeper. Now are you with me? Jalo, jalo, willkommen al debate de Mi Bundesliga, este hermoso programa que hacemos desde la web miBundesliga.com, donde repasamos toda la actualidad de fútbol alemán, la selección alemana y muchísimas cosas más. Y rápidamente voy a ir a saludar a mis compañeros. ¿Cómo le va, señor Tomás Cince, arroba Tyler Berkusen? Bueno, hola José, hola Blas. Sí, otra semana más del debate. Bueno, ahora un poco más. Esta semana nos ha tocado empezar un poco más tarde porque, bueno, dijiste Bundesliga, dijiste selección alemana, pero también hubo Copa Alemana, hubo Pokal, hubo semana de Pokal. Qué lindo que es la Pokal, más lindo es jugarla, pero bueno, son cosas que pasan. Y otra semana picante, otra semana hermosa de este torneo, que para mí es el mejor que tiene el fútbol alemán, porque si hay algo que caracteriza ni más ni menos a la Pokal son las sorpresas. Y bueno, esta segunda ronda no fueron la excepción. Hubo sorpresas y la vamos a estar repasando. Así es. Hubo algunas sorpresas. Los grandes han ganado, pero hubo algunas sorpresas. Rápidamente las vamos a ir repasando. Pero antes voy a ir a saludar a mi querido Blas Díaz, arroba Blas G. Díaz. ¿Cómo le va, mister? Bien. Muy contento de ver que vuelve la Copa. De poder demostrar 5 años después lo minúsculo que es el Eintracht Braunschweig. Así que nada, yo estoy eufórico esta semana. Ah, bueno, arrancó tranquilo el programa. Sí. Y como siempre, Blas, que es bien picante. Y hablando de bien picante, qué jornadita la pasada, ¿eh? Qué jornadita, la verdad que yo lo he dicho, ¿eh? Ganó el Bayern, perdió el Dortmund, finalmente Der Klassiker. De mucho no sirvió el gol de Anthony Modest, nuestro querido francés, de mucho no sirvió. Pero la verdad, lo primero que tengo que decir es que el Bayern aplastó un Freiburg que yo creo que llegaba con optimismo, quizás hasta de sacarle un punto. Pero bueno, realmente es un rival que le cuesta muchísimo visitar Múnich. Nunca ha podido ganar en su historia, sí, nunca ha podido ganar en su historia en el estadio del Bayern. Y por el otro vimos, creo, la peor cara de un Dortmund. Me parece que hay muchas cosas para decir. Pero cualquier análisis que hagamos realmente me parece que se sale un poco de la realidad. Porque fue un partido desvirtuado desde el principio, con un error de Kobel muy pero muy claro. Y después, bueno, Adeyemi tirando un taco fantasma en mitad de cancha y dejando a todo el equipo mal parado. Me parece que fue la gran muestra de que el Unión es sumamente efectivo, porque el Dortmund en la segunda parte podría quizás haber descontado y quién te dice empatado, pero realmente no lo pudo hacer porque las ocasiones que tuvo no las metió, y el Unión Berlín sí. Y el Unión Berlín, por ser efectivo, es justamente el equipo para mí que mejor juega en esta Bundesliga. Sabe lo que ejecuta, sabe lo que tiene que hacer y realmente va primero con mucho argumento. Ya hoy por hoy para mí no es ninguna sorpresa decir que Unión Berlín es puntero, pero abramos el debate, muchachos, a ver cómo lo vieron ustedes, cómo vieron obviamente el resto de la jornada. No, sí, la verdad es que me parece que fue un triunfo del Unión Berlín con sus facilidades, porque hay que decirlo, el error de Kobel, grosero, que también un poco
le bajó esa intensidad a un Dortmund que había comenzado al menos los primeros minutos con esas ganas de llevarse el partido, pero fue un golpe duro, fue un golpe duro. También me parece que de lo que no se pudo recuperar también con falta de efectividad, algo que también se lo venimos reflejando a este Borussia Dortmund, que cuando es certero, cuando logra convertir esas ocasiones de gol que tiene, es otro equipo, es un equipo que puede un poco, digamos, saber cómo llevar el partido adelante cuando está a favor. Pero se enfrentó a Union Berlin, que sigue siendo de lo más serio que tiene hoy por hoy la Bundesliga. Lo está demostrando semana a semana. Yo ahí coincido con la mirada de José. No podemos decir más que el Union Berlin es una sorpresa. Lo podríamos haber dicho hace un par de semanas, pero ya con lo que hemos visto de este partido ante un Dortmund desaparecido, me parece que el Union Berlin, veremos hasta cuánto puede darle tener esta seriedad, este momento en el cual tiene un equipo muy competitivo, con jugadores muy pero muy inteligentes, que además encima continúan desarrollándose, porque no había metido gol Sebachú, no había metido gol Becker, bueno, aparece Haber, convierte un doblete. Las actuaciones todavía de Renault siguen siendo de lo mejor de este Unión Berlín, con 6 salvadas. Otra vez portería invicta, sin que le reciban goles. Una de las mejores, no solamente de la Bundesliga, sino también de Europa. Es muy serio lo del Unión Berlín. Realmente es muy serio. Yo creo que durará hasta lo que pueda hacer justamente estas 3 competencias que sigue teniendo, ni más ni menos que el líder de la Bundesliga. Pero ya tiene un buen colchón sobre el Bayern Múnich. Tiene con qué, como para seguir manteniendo esa ventaja por unas cuantas semanas. Y al fin y al cabo dependen de ellos, que no es poco importante. Es que llevamos ya 10 jornadas y el Union ya no solo ha jugado, sino que también le ha sacado puntos a Bayern, a Dortmund, a Leipzig. Es algo que difícil de explicar, porque veníamos semanas atrás diciendo que era un equipo que marcaba muchos más goles de los que suele generar en situaciones normales, suele marcar más goles de lo que en teoría debería anotar. Pero es que no están bajando el ritmo en ningún momento. Siguen jugando muy por encima de lo que la estadística supone que deben hacer. Y a mí el partido del domingo contra el Dortmund me pareció muy del estilo del Unión Berlín. Que es un equipo al que si le das un error no lo desaprovecha. Y si ya se pone con la ventaja desde el principio, es muy difícil sacársela. Puedes tener tus ocasiones, obviamente, en lo que contra Unión Berlín, al menos una ocasión vas a tener, pero es que luego depende de ti aprovecharla o no. Y lo cierto es que muchos equipos que se han encontrado en esta tesitura no la han aprovechado. Así que es un muy buen arranque de temporada. Yo creo que nadie esperaba que tanto el Friburgo, que el Friburgo palmó contra el Bayern, pero yo creo que lo del Unión Berlín ha sido aún más sorprendente. Y veremos, porque la próxima jornada juegan contra el Bochum, poco después tienen que jugar contra el Augsburg, Hoffenheim, Bremen, Friburgo. No son los cocos verdaderos a los que se tienen que enfrentar, pero el problema que yo veo ahora es que ya no tienen a un Hoffenheim detrás, o ya no tienen un Freiburg detrás, tienen a un Bayern. Y no es lo mismo la presión que te puede dar un equipo por detrás en la clasificación que la que te puede dar un Bayern. Así que veremos a ver cómo la solventan. Lo bueno, yo creo, en cierto modo, es que si a lo mejor sufren algún pinchazo en estas últimas semanas antes del Mundial, van a tener un buen parón para replanteárselo. Que también puede ser un arma de doble filo, pero creo que si bajan un pelín el rendimiento en Liga, les puede venir muy bien, pero muy muy bien. Y en clave Bayern, y esto creo que hay que estar todos de acuerdo con esto, ¿qué está pasando con Choupo-Moting? ¿Qué está pasando con Choupo-Goating, la cabra?
MVP del partido contra el Freiburg, al menos para mí, estuvo involucrado creo que en 4 goles. Y también en Pokal, que lo veremos después, MVP, ¿qué está haciendo esto? No, nadie esperaba este rendimiento del amigo Chupo. Chupo Motín y 10 más, hay que decir, a partir de ahora, porque la verdad... Sí, creo que hasta los propios hinchas del Bayern deben estar agradeciendo que... Está bien, no vamos a decir falta de gol del Bayern, porque después de marcar 10 goles en 2 partidos sería un oxímoron, ¿no? Pero destacándose Chupo Motín sobre Gnabry, sobre Sané, sobre Sabitzer, sobre Musiala, sobre Goretzka, sobre Kimmich. Esto creo que nadie se lo veía venir. No, yo creo que nadie se lo veía venir, pero me parece que es el que mejor ejecuta. Me parece que es el que mejor se sabe posicionar, es el que mejor que podría ocupar esa posición de centro delantero, una posición que no está cubierta. Porque hay que decir justamente eso. Porque con Gnabry, con Mané, con quien quieran poner, incluso con Müller, no tienen las características de Chupo, que mal o bien estuvo entrenando al lado de Lewandowski y era el suplente en el rol de centro delantero y él ocupaba ese rol. Es decir, él no se ocupaba de ir a la banda, no. Él ocupaba justamente ese rol de pivotear para sus compañeros y de que si tenía una la tenía que mandar adentro. Obviamente que por la calidad que tiene Chupo, obviamente que su ejecución no siempre es la mejor porque es un suplente. Pero me parece que el Bayern necesita un jugador así. Por eso es que a veces me pregunto cómo le hubiese ido justamente en este Bayern. Con falta de opciones en el puesto de centro delantero, cómo le hubiese ido a un Sasa Kalajdzic. Me parece justamente que de eso justamente habla la dirección deportiva. Por eso es que surge el nombre de Harry Kane, de Jonathan David y de tantos otros nombres que ocupan justamente el puesto de centro delantero. Porque me parece que en este esquema táctico de Nagelsmann le falta, me parece, ahí un killer. Le falta alguien que las baje todas, que pivotee. Me parece que en ese sentido justamente va a poder ordenar una táctica de Nagelsmann que a veces se desordena. Pero que también, si mencionamos lo que hace Chupo, para mí el MVP de estos partidos del Bayern ha sido Leon Goretzka. ¿Cómo cambia todo cuando juega Goretzka? O sea, literalmente cómo cambia todo... Lo queremos mucho a Sabitzer, pero no está ni cerca de su nivel porque ordena todo el equipo, es el termómetro y ordena a Kimmich. Por eso es que me parece que el Bayern, quizás con Lucas en el fondo, porque hubo algunos desajustes defensivos en el primer tiempo, me parece que con la vuelta de Lucas para entrar justamente por el lugar de Matis de Ligt, el Bayern se podría ordenar de mejor manera. Creo que falta ahí un poquito pulir en defensa. Y me parece que en ataque yo no pido que Chupo sea titular, pero que me parece que con más minutos este Bayern iría mejor. Ahora, ¿qué problema le meterá la directiva en caso de que Chupo Motín empiece a levantar? Y cuando todos los focos estaban puestos en Harry Kane, llega un Chupo Motín empezando a ser goleador. Sería una de las revelaciones de la temporada. Veremos si después está en lo de Nagelsmann seguir poniéndolo. Pero volviendo al tema también un poco de lo que decías del tema de Goretzka. Yo creo que Goretzka lo que tiene es de organizar el lío. Pero no un lío de mala manera, sino de buena manera. Porque los equipos de Nagelsmann son un poco desordenados. Buscando justamente en ese desorden los espacios para encontrar cómo llegar al arco rival. Y creo que en ese desorden, Goretzka es alguien que puede darle justamente, valga la ironía, el orden para tratar de llegar mejor a esos espacios. Alguien que puede maniobrar mejor el balón, que puede encontrar por allí a sus compañeros desordenados justamente. Me parece que es el que puede encontrar mejor la versión, la llegada, los caminos de este Bayern Múnich. Y bueno, creo que ante Freiburg se ha notado un Freiburg que, también hay que decirlo, quedó muy, pero muy lejos de sus versiones que habíamos visto a lo largo de esta temporada. Un Freiburg desconocido y que, bueno, después estaremos repasando también en Pokal. Un poco también estuvo sufriendo ese trajín de haber jugado con el Bayern Múnich.
Y hablando, porque vamos a mezclar un poco jornada con Pokal. A mí el partido del Dortmund me dejó con muchas dudas. Dortmund que jugó, es cierto, sin Bellingham. Primer partido de la temporada que no juega Jude Bellingham desde el arranque. Y las dudas arrancaron. El que no tuvo dudas fue Gregor Kobel. Para mí, figura del encuentro. Y que el arquero del Dortmund sea la figura del encuentro habla de cómo funcionó la defensa. Pero una formación que tuvo a Henry Chan y a Özcan en el medio. A Thorgan Hazard, que para mí es el peor jugador después de Munier. Literalmente el peor. Y después contó con la vuelta de Brandt y Malen. Otra vez gol de Moukoko. Y me parece que ya, con la lesión de Anthony Modest reciente y con los goles de Moukoko que aplaudimos y están viniendo, me parece que ya hay ciertas consideraciones que dejar atrás. Y hablando justamente del Bayern, el Bayern también venció 5-2 al Augsburg, que arrancó ganando el Augsburg, que quería dar la sorpresa, pero bueno, después terminó cayendo. Goles de nuevo Choupo-Moting, doblete en este caso. Metió también Kimmich, Musiala y Alfonso Davies. Upamecano con uno en contra. Upamecano que nunca deja de ser Upamecano. Pero me parece que los dos grandes cumplieron. Pero me han contado por ahí que hubo alguna sorpresa. Sí, ni más ni menos hubo sorpresa. Porque entre todos estos 16avos de final que hemos tenido, ni más ni menos la segunda ronda, tenemos que destacar que ya hay algunos cuantos equipos de Bundesliga que han dicho adiós. Como por ejemplo el Borussia Mönchengladbach, que cayó en casa del Darmstadt. Ojo con el Darmstadt. El Darmstadt que está haciendo una muy buena temporada, no solamente en la Copa de Alemania, sino también en la segunda Bundesliga. Primero con 2 puntos de ventaja sobre el Paderborn. Así que cuidadito por ahí. El Paderborn también dio la sorpresa. El Darmstadt ganó 2-1 al Gladbach. Lo aclaro para que sepan. El Paderborn también dio la sorpresa. Por penales le ganó al Werder Bremen, que venía siendo de lo mejor de la Bundesliga en las últimas semanas. Y bueno, le pegó un freno bastante considerable. Empezó ganando, se lo terminaron empatando 2-2. Y después en la tanda de penales terminó prevaleciendo justamente el segundo de la Bundesliga. Una muy buena semana para los de la segunda división. Aunque bueno, después también tenemos al Hamburgo que cayó contra el Leipzig. Bueno. Y también hay que decir de un San Pauli que se lo puso, como dije antes, muy complicado al Friburgo, que tuvo que marcar en el minuto 93 para lograr empatar. Y después al 119 para ganarlo en el tiempo extra. Así que no fue una semana fácil para algunos equipos de Bundesliga, sino bueno, que como saben, la gran mayoría de los equipos de la primera división continúan su camino. El caso del Leipzig, el caso del Frankfurt, el caso del Mainz, el Wolfsburg, como ya lo dijo Blas en la intro, el Bochum, el Hoffenheim, que bueno, un dúo correctivo al Schalke que también quedó afuera. El Unión Berlín, el Bayern y el Stuttgart que goleó en casa al Bielefeld por 6-0. Movidito lo que ha sido esta semana de Pokal. Es raro para mí porque siempre en cada temporada suele haber un equipo a lo mejor de tercera que se cuela en octavos, incluso en cuartos. Tres equipos de segunda en cuartos, alguno que se cuela en semifinales, pero estamos ya en octavos. Y todos son equipos de Bundes. Salvo dos, y esos dos son los dos primeros de la segunda Bundesliga, Darmstadt y Paderborn. Una cosa rara lo del Bremen, porque Marvin Dux se quedó fuera de la convocatoria, le apartó Leverner por medidas disciplinarias. Parece que el pasado domingo tenía una reunión de equipo y a Dux no le dio por aparecer, así que le ha costado cara la bromita al Bremen. Y también a destacar, aparte de lo minúsculo que es el Braunschweig, no se podía saber. No, es imposible. Es la goleada del Hoffenheim al Schalke. Dos goleadas en 5 días.
Y bueno, también hay que entender que no iba a durar mucho Frank Kramer al cargo con tantas goleadas seguidas, ¿no? No sé a quién le parece una buena idea. Alguien contrató a alguien que no vio a la Arminia. No, a mí siempre, o sea, no quiero hablar con el diario de lunes, ¿eh? Realmente no lo quiero hacer. Pero, y después del pero siempre viene la verdad. Frank Kramer, ¿quién se le ocurrió contratar a Frank Kramer? Literalmente lo decimos, porque ¿alguna vez vimos a un equipo de Frank Kramer que juegue bien? O sea, literalmente, ¿alguna vez lo hemos visto? Me hace acordar mucho, Frank Kramer me hizo acordar mucho a Marcus Bainsearl. Nunca vimos jugar un equipo bien de él, pero un buen representante y eso bastará, me dijeron por ahí. Pero también hay que decir que por lo menos lo de Marcus Bainse había un punto que ganaban. O sea, hay que decir que los equipos de Frank Kramer pierden más que un colador, y eso es decir mucho. Sí, es cierto. Pero la realidad está en que el Schalke necesita un técnico súper, súper, súper recontra talentoso. Porque ya vimos cómo están las cosas, ya vimos el plantel que tiene. Realmente, a mí me parece que si esto no mejora, va a terminar mal. O sea, el otro día yo lo dije, me hago cargo en mi tweet personal, me pueden seguir en @gaspachen. Para mí esto tiene pinta de segunda Bundesliga. Los dejo hablar ustedes mejor. Ahora, también, igual, vamos a hablar un poco. A ver, por plantilla no es que se pueda aspirar a mucho. Exacto. A ver, tampoco había que ser un genio para intuir que el Schalke iba a estar abajo. Creo que por plantilla es un equipo que está muy debilitado. Se nota que no tienen el potencial económico de otros años. Se nota que necesitan como el comer. Pero como el comer, la permanencia, porque yo creo que otro descenso a segunda les puede matar completamente. Y a ver, es que cualquier cosa puede mejorar lo de Frank Kramer, para mí. Yo que he visto mucho partido de la Arminia la temporada pasada, había puntos en los que decía, ¿qué hace Frank Kramer aquí? Porque era un técnico que quería ser robusto defensivamente, quería que los jugadores corrieran mucho, pero no explotaba ninguna de las virtudes de su plantilla. Y está pasando lo mismo, o incluso peor en el Schalke, porque al menos en el Bielefeld había algún jugador que destacaba individualmente. En este Schalke no destaca nadie. Y además son un auténtico coladero atrás. Tampoco ha habido muy buen impacto de los fichajes, que han sido de pocos y de perfil bajo. Pero no ha habido ninguna gran sorpresa. Y con Kramer se va también todo el equipo técnico. El Schalke dice que se va todo el equipo técnico. Tiene que venir un entrenador con un grupo nuevo de ayudantes, y con el presupuesto que tienen, yo no sé a quién se pueden permitir, y que encima se traiga a todo su equipo. Es que entrenador talentoso ahora mismo en el mercado que pueda y que quiera hacerse a cargo de la patata caliente que tiene este Schalke, es muy complicado. Es que ahí vos diste un punto fundamental, que es el tema de del plantel, de la plantilla. Me parece que uno ve los nombres y, con el mayor de los respetos, no es un equipo de Bundesliga, es un equipo de Bundesliga 2. Y también, entrando por el otro lado, es cierto que todavía el Schalke está penando con la pérdida de Gazprom, que le dejaba mucho dineral al equipo de los mineros. Y un poco ahí también termina teniendo esa sangría de falta de dinero, de falta de jugadores con los cuales puede crear un equipo más o menos competitivo. Pero también otra de las cosas que también me llama la atención es el hecho de cómo no hay... alguno me podrá decir, en caso de que me equivoque me pueden corregir, pero hace mucho que no tenemos novedades de la cantera del Schalke, cuando era una de las mejores de Alemania en el último tiempo. Eso también un poco resuelve el tema de que si no hay dinero para pagar nuevos jugadores, si tienes que arreglarte con lo que tienes, ahí tienen que aparecer los chicos de la cantera, y bueno, para el Schalke no se estaría viendo eso en este momento. Sí, se extraña, ¿no?, un poco la cantera de Schalke. Con los Leroy Sané, con... bueno, ni que hablar de Neuer.
Pero a mí, yo quiero hacer algo llamativo en torno a Schalke. Tan gallo, ¿no? Que en algún momento fue el muchacho Draxler, Julian Draxler, que en algún momento dijo que antes de llegar a Dortmund se iba a hacer una lobotomía. Bueno, es momento de ir a salvar al Schalke, mister. Y usted prefirió irse a Portugal, ¿no? Cabe un poco de, cabe mencionarlo en ese sentido. Por eso justamente que desde mi punto de vista, el Schalke está en una situación de emergencia. Lo veo de esa manera. Si la cosa no se levanta, y me parece que hay que salir a fichar a como dé lugar, no sé con qué dinero, pero a como dé lugar en este mercado justamente de invierno, el Schalke va a necesitar fichar y que alguna leyenda vuelva. Algún cambio de anímico, de humor, como lo quieran llamar. Pero realmente me parece que el Schalke ya necesita de todo el mundo que haya pasado por Schalke. Así que... No, de todo el mundo. Sí, porque yo incluso, esto lo veo muy mal. Incluso Julian Draxler. Sí, y sí, pero a comparar de los jugadores que hoy tiene Schalke, Julian Draxler para mí podría ayudar mucho. Yo creo que puedo ayudar mucho. Yo literalmente creo que sí puedo ayudar mucho. Pero bueno, no sé, ahí lo dejaremos. Pero hablando de zonas bajas, la cosa está más que picante, porque el Stuttgart parece que viene levantada. Parece que el muchacho este Beamer, el que ascendió, el interino, Michael Beamer, lo está levantando. Y el Leverkusen, Tommy, ¿qué pasa con Xavi Alonso? ¿Qué pasa con Xavi Alonso? Estábamos todos subidos a la llavineta. Ah, por fin, a esto me llamaba en mi momento semanal. No, a ver, hablando en serio, también hay que entender un poco de cómo se está dando las cosas en este Leverkusen, que no da pie con bola de ninguna manera. Leverkusen, no quiero decir que está en la misma situación que el Schalke 04, pero... A ver, uno se sienta a ver a este equipo y ya sabe de lo que se va a encontrar. Los problemas defensivos, la falta de garra de algunos jugadores, la necesidad de tratar de levantar un poco esta situación que... ¿Qué sé yo? Uno ve a este equipo ya después de un tercio de la temporada y yo pienso que Xavi Alonso debe decir en dónde me metí. Porque es la realidad. Está muy perdido este Leverkusen. Muy perdido. No hay de dónde se pueda agarrar. Y un Frankfurt que venía de ser goleado con el Bochum. Goleado con el Tottenham. Llegó al Deutsche Bank Park y dijo: bueno, muchachos, vamos a remangarnos y vamos a tomarnos esto con seriedad. Y se vio en el campo un equipo serio. Que no goleó aún mucho más porque ganó 5-1. No goleó 5-1 porque... No hizo más goles que un 5-1 porque Kolo Muani se levantó con el pie izquierdo y tan solo marcó un gol, porque si no esto hubiese terminado tranquilamente en un 7-1 o un 8-1, y no estoy exagerando. Pero es la imagen de Leverkusen. La imagen de, por ejemplo, un hincapié que ustedes me van a decir, sí, hizo el gol y terminó expulsado. Y así todo fue el mejor defensor de Leverkusen. Imagínense lo que hubiese sido si... Imagínense que para un expulsado sea el mejor defensor. Pero bueno, también en parte, como dije siempre, como voy a decir, sí, como voy a seguir diciendo, esto se podría haber evitado en el mercado. Y a diferencia de la situación del Schalke 04, Leverkusen tenía el dinero, tenía la oportunidad de armarse un equipo, no sé si muy competitivo, pero más serio de lo que estamos viendo hoy por hoy. Y bueno, Simon Rolfes, Fernando Carlo hicieron la plancha y acá tenemos ni más ni menos que la soberbia y el conformismo de la hora de armar un equipo, tener este desastre que se ve todas las semanas. La única salvedad para la segunda vuelta, porque yo ya empiezo a pensar en la segunda vuelta de un equipo que va a tener que apostar toda la Bundesliga, incluyendo para mí sacrificar Europa, con lo que me duele decirlo. Y la única salvedad para mí va a ser Florian Wirtz, que pobre chico va a tener que ponerse todo el equipo al hombro, porque hoy por hoy
De Schick ni novedades. Logic está desaparecido. Diaby y Frimpong son la única cosa diferente de este Bayer Leverkusen. Baker está en otra. Jonathan Ta es Jonathan Ta. Y Tabsoba, que ha bajado a un nivel paupérrimo. Y Radecki, que bueno, tiene partidos buenos como lo de Frankfurt. Y tiene partidos malos como, bueno, tantos. Pero esta es la situación de este Leverkusen. Y Xavi Alonso me parece que se ha metido en una grosa. En un lío bastante grosso. Y veremos qué es lo que pasa. Ojalá que pueda hacerlo. Y ojalá que en este verano puedan... Perdón, en este invierno puedan llegar jugadores con los que él pueda imprimir su idea. Porque estos jugadores son de Sevane. Y a Sevane ya había pedido un poco la brújula, pero como dije antes, era el menor de los culpables. Ahora, con este plantel, el pobre Xavi Alonso va a tener que disputar una pelea en descenso. Si le traen jugadores para que se adapte a su idea, quizá Leverkusen podría terminar en mitad de tabla y quién sabe en Europa. Pero toda esta situación no es solamente los jugadores, ni del cuerpo técnico que estaba antes, ni el del que está ahora. Es toda de la directiva del Bayer Leverkusen. Yo quiero aprovechar aquí porque se ha mencionado por encima alguna que otra vez, pero lo de Patrick Schick no tiene ningún tipo de excusa. A estas alturas, la temporada pasada ya llevaba 8 goles solo en Liga. Este año lleva 2 y dando gracias porque ha tenido barbaridades de ocasiones, no ha dado ni una, pero ni una. Ya no solo en Liga, también en Champions ha fallado una cantidad de penaltis que podrían haber cambiado el estado anímico del equipo muchísimo, y está recordando cada vez más al Schick de final de Leipzig, de primeros partidos del Leverkusen, que no se sabía muy bien dónde estaba. Ese Schick de la Eurocopa y ese Schick de la temporada pasada no existen. Y se venía diciendo, es que Alario no tenía sitio con Schick. Ahora se está viendo que Schick no tiene el nivel, no, o al menos no tiene el estado anímico o estado de forma. Quizá fue algo pasajero, quizá no, pero no tiene ninguna otra alternativa en el banquillo. ¿Cuál es la alternativa del banquillo? ¿Esperar a que Admini Addi se recupere y jugar con él de falso 9? O movidas similares. Es que no tiene... No hay por dónde cogerla, este ataque del Leverkusen. Pero lo bueno, al menos en cierto modo, es que hay equipos que no... Están bastante peor. Ya no solo el Schalke, que hemos hecho un pequeño repaso del Schalke, sino que el Bochum. Lo del Bochum es también para digno de estudio. Se hizo mucha coña la temporada pasada con el Greuther Fürth, pero lo del Bochum está siendo también digno de estudio, como venía diciendo, porque 3 puntos en 10 jornadas y han echado al técnico. El Greuther Fürth al menos aguantó toda la temporada con Stefan Leitl, pero el Bochum con Thomas Reis consiguió una primera temporada de escándalo. Y a la segunda no le han dado apenas confianza. Porque lo de Greuther Fürth era un equipo recién ascendido. Podría decir, vale, no se puede esperar mucho. Pero el Bochum, puedes esperar, sí, el típico síndrome de la segunda temporada, que pueda bajar el nivel. Pero la mayoría de jugadores ya tienen experiencia en Bundesliga. Simon Soler venía siendo goleador en segunda y... habiéndose perdido la temporada pasada gran parte por lesión, es de lo poquito salvable. Manuel Riemann, bastante que desear atrás. También Gerrit Holtmann, una de las piezas clave la temporada pasada, muy perdido. Y este Bochum, es que estamos ya en octubre, pero si no hay un cambio radical, que con el cambio de técnico no lo ha habido, es que huele a pelearse el puesto de colista con el Schalke. Y luego el caso del Hertha, que... Para mí, bastante están ya haciendo con lo que pasa en el palco para no estar al mismo nivel que Schalke y Bochum. Sí, la verdad es que tienen que agradecer un poco el tanto Leverkusen como Hertha. Y bueno, ahora vemos Stuttgart y un poco Wolfsburg. Tienen que agradecer que Schalke y Bochum están en las malas. Están muy, muy en las malas. Porque me parece que tanto Schalke como Bochum están en un escalón abajo del resto. Y eso se hace notar también en la tabla. Pero bueno, veremos qué es lo que pasa. Veremos qué es lo que sucede con todos estos equipos. Y simplemente un dato más para que tengan en cuenta. Hoy por hoy,
la promoción, el partido de relegation, sería Leverkusen-Hamburgo, para que lo sepan. Upa, upa, upa. A mí me gustaría ver ese encuentro. A vos, Tommy, ya sé que no. No, yo me muero, yo ya me muero. Ya tuve que sufrir una promoción en mi vida, no tengo ganas de otra de nuevo. Está bien, pero realmente, 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 yo tengo ganas de ver un partido así. Nah, un playoff no es para tanto. Un playoff tampoco. No. Por aquí, mirá que Blas vio dos aquí, seguidos, ¿eh? Sí, sí, yo viví dos seguidos y encima contra los minúsculos que venía diciendo antes. Y tampoco se murió ¿qué nadie. Tipo, qué tipo, no deja pasar una chance. Bueno, pero imagínate si justamente Leverkusen es la puerta de acceso del regreso del Hamburgo a primera, o sea. Sí, o sea, ya sería mucho. Sería el colmo de los colmos. Además de que Leverkusen es uno de los pocos equipos que están en la Bundesliga que no descendieron. No, el puritano del 50+1 haciendo palmas. Un montón, realmente un montón. Muchachos, antes de despedirnos, le doy la palabra al señor Tomás Ince porque parecería ser que el segundo entrenador del Bayern, Martín de Michelis, ¿tendría todo dado para dejar a Alemania o todavía no tanto? ¿Cómo están las cosas, Tommy? Bueno, según de dónde veas la información, es un tanto. Porque me parece que De Michelis tendría las horas contadas en el Bayern 2. Recordemos que De Michelis está dirigiendo ni más ni menos que al segundo equipo del Bayern Múnich. Pero... ya se estaría preparando para regresar a la Argentina y ni más ni menos que a su club, al Club Atlético River Plate, que lamentablemente ha tocado perder a Marcelo Gallardo después de una era gloriosa, fantástica, hermosa. Aquí no me pidan que sea impartidario, que no sea partidario, porque bueno, no se puede, pero lo que es más probable es que De Michelis en las próximas horas, cuando decimos en las próximas horas hay que agarrarlo un poco con pinzas, porque hoy por hoy los directivos de River están en Europa, el fútbol argentino está cerca de terminar el torneo por aquí, ya se piensa en la temporada después del Mundial, y De Michelis tendría todo dado para ser técnico de River, para abandonar ni más ni menos del Bayern Múnich y regresar al país. Lo acompañaría un ex jugador, otro ex Bundesliga, como es Javier Pinola, lo recordarán por allí de su pasado en el Nürnberg, que hasta tiene una tribuna a su nombre, ni más ni menos, como para que sepan lo identificado que lo tienen por allí al jugador, al ex jugador también de Rosario Central. Y bueno, y un Bayern 2 que, si bien todavía continúa por allí en la Regionalliga, que hace unos años había ascendido a la tercera división, ahora sigue jugando en la cuarta. Veremos qué es lo que pasa, porque es un entrenador que ya se ha demostrado que se ha estado preparando. El Bayern le tuvo mucha estima, había resonado bastante su llegada justamente a la identidad bávara, ni más ni menos también que uno de los artífices de por el cual el Bayern ha traído acá su campo de entrenamiento juvenil, ni más ni menos que a Misiones. Así que un hombre con no tantos pergaminos en el fútbol en cuanto a nivel profesional, al primer nivel de fútbol, pero que en las juveniles ya tiene bastante recorrido, y un entrenador con el desarrollo profesional, con la identidad de la Bundesliga en el fútbol argentino, podría ser un lindo lavado de cara a todos los que tenemos aquí, que bueno, mejor de eso ni hablar. Así es, muchachos. Tommy mandó literalmente toda la información que hay desde aquí, desde Argentina. Yo creo que en las próximas horas vamos a ver un poco más, pero bueno, hay que dejar correr un poco los hechos realmente, porque todavía eso es lo que tenemos. Los directivos de River están de viaje por Europa, veremos si finalmente es De Michelis. También se habla de otros rumores, como es el caso de Pablo Aimar, pero este podcast no se trata de fútbol argentino, solamente vamos a contar
lo que ocurre con Martín de Michelis. Estaremos atentos a las próximas horas. Si tenemos argentinos del otro lado, obviamente que cualquier tipo de exclusividad se vamos a contar. Pero muchachos, ha llegado el momento de cerrar este nuevo episodio. Y obviamente les dejamos el gran saludos a todos ustedes. Pero antes voy a saludar a mis compañeros. Muchísimas gracias, muchachos. No, gracias a vos, José, a vos, Blas. Para que sepan los oyentes, no vamos a hablar del robo de oro, perdón, del balón de oro. Upa. ¿Para qué? No tiene sentido, estoy a favor. Sí, después de verlo. No, el balón de oro, no, el Golden Boy. El trofeo de oro. El trofeo Copa. El Golden Boy, esperemos que llegue a manos bundesligueras. Esperemos. Pero bueno, el trofeo Copa. Todos mis respetos a Gaby. Todo mi respeto a Camavinga, que son excelentes jugadores. Ponele. No, de verdad, son excelentes jugadores. Porque están jugando en Barcelona, están jugando en Real Madrid, hay que decirlo. Pero muchachos, Musiala, Bellingham. Allí el jugador de Hoffenheim, Brun Larsen, dijo: aparentemente Jude Bellingham juega tenis. Así que. Como lo querimos a Jacobo, sí. Jacobo, hijo del Dortmund, no hay que decirlo. También hay que decirlo, pero bueno. Es como dice Brun Larsen, juega tenis, porque es inentendible cómo Musiala, Bellingham, cualquiera de los dos eran buenas selecciones. Después aquí nos podríamos matar por elegir uno u otro, cada uno tendrá sus elecciones, pero podemos decir entre todos nosotros que eran las elecciones merecidas. Después Lewandowski como delantero, Mané con sus acciones en Senegal, que son muy bienvenidas y festejamos desde aquí. Pero bueno, en cuanto a lo futbolístico, muchachos, le pifiaron. Pero bueno, no hablaremos de eso, como dijimos, simplemente aquí para resaltar, por si alguno de ustedes, queridos oyentes, querían dejar mensajes sobre no hablaron del balón de oro. Bueno, sepan por qué, porque estamos en contra de estos premios individuales. Que le falta masía a Bellingham, simplemente eso, le falta mucha masía, le faltan valores, y no, eso no es suficiente. Necesita valores para hacerse con esta clase de premios. Parece mentira que tengamos que venir a explicar esto. Mucha masía le hace falta también a Musiala, que es algo. Pero bueno, una semanita más. Una vez más, saludos a los amigos de la Baja Sajonia. Unos perdieron, otros saben muy bien que se viene algo. Así que nada. Qué picante que estás, qué picante que estás, eh. Sí. Amigos por todos lados. Qué picante, ¿no? Se vino con todo hoy, Tommy, eh. Menos mal que el Braunschweig hace rato que no lo tenemos en la Bundesliga, porque si vamos a escuchar una de estas cada año, amigo. Sí. Tremendo, tremendo. No, es que se busca rival digno para derbi decente. Se la tenemos que dar a Blas. No, es que a ver, es que no va a haber derbi hasta que suban a primera o hasta que nos encontremos otra vez en Pokal. Pero mientras tanto no tiene pinta de que a no ser que al Wolfsburg le dé por bajar, no va a haber derbi. Uy. Qué tipo, ¿eh? No te deja pasar una, ¿eh? Sí, a ver, es que si no hay derbi hasta dentro de 5 años, Tiene que quedar esto para el recuerdo, para cubrir este espacio de tiempo que entre derbi y derbi. Claro, es así como se lo decimos. Y hablando de Wolfsburg, justamente les tenemos algo para anunciarles, y es que los muchachos de Wolfsburg en español, sí, la cuenta oficial del Club de los Lobos, justamente nos ha elegido para hacer el sorteo de una camiseta, sí, de una camiseta, de una playera, la que ustedes quieran, titular, visitante, la tercera, la que ustedes quieran, el sorteo lo van a poder ver recién este próximo viernes en nuestra cuenta de Twitter, y solo se participa por la cuenta de Twitter, así que estén atentos, queridos amigos, porque hay sorteazo, sí señor, hay sorteazo. Blas, vos no vas a poder participar, lo lamento muchísimo. Pero hay sorteazo para todo el público, así que estén atentos. Este próximo viernes inicia justamente el sorteo, y el sorteo se realizará. Finalmente el resultado va a estar el próximo martes. Así que están todos anunciados, vayan corriendo a nuestro Twitter a seguir todas las instrucciones para poder ganarse la camiseta de Wolfsburg.
Como siempre les digo, muchachos, pueden encontrar la mejor información en mibundesliga.com. También visitar todas nuestras redes sociales, @mibundesliga, tanto Facebook, Instagram como Twitter. Los invitamos también a suscribirse a nuestro canal de Spotify y de YouTube. Y por último, ya saben, mi nombre es José Ignacio Arauz. Me pueden encontrar en Twitter como @aspachen. Y como siempre les digo, nos escucharemos en el próximo episodio del debate de Mibundesliga.